Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, que estamos en otro vídeo de Hogwarts Legacy. Y bueno, tenemos cositas pendientes. Por cierto, la tarea de la profesora Howin ya nos dijo el personaje sin querer que la habíamos superado. Nos pedía, aunque no nos salió, pero nos pedían que capturáramos a un sapo morado gigante y a un Dricol. En cuanto los capturemos, que es fácil, se va a una guarida de eso, se captura y punto. Entonces aparece, asiste a la clase de animales durante el día. A ver dónde está, voy a ver si lo encuentro. A ver, justamente tenemos que venir aquí, ¿de acuerdo? Pues para allí que vamos. Ahora iremos para allí, aquí tenemos... Oh, vamos a hacer eso también, ¿eh? Venga, voy a utilizar la V para salir de aquí. Vale, nos mandan arriba. A ver cómo se comporta hoy el juego. Porque estamos en Hogwarts y últimamente en Hogwarts es un infierno, un suplicio. Hostia, no me acordaba de este cofre. Aunque bueno, este cofre supongo que tendrá una prenda de vestir, una chorra y poco más. A ver. Pum. Pum. Pum, amigo, pum. Pum, guapetón. Estoy un poco ronco, eh. Aviso, estoy un poquito ronquito, no sé por qué. A veces es la magia de la garganta, que te queda ronco y no sabes por qué. Oye, aquí creo que todavía no puedo subir, ¿verdad? No sabes lo tedioso que era. Creo que no tengo permitido subir ahí. Esto es raro, ¿eh? Esto es un poquito rarito, señores. Las cosas por su nombre, ¿de acuerdo? Eso es raro, extraño, sospechoso. Rebelio. Bueno, lo dejaremos ahí. Algún día supongo que podremos subir, si no, ¿para qué han hecho eso, eh? A ver, ¿por dónde hay que ir? Hay que bajar. Pero todavía, o sea, los elfos domésticos, ese sonido es de un elfo que ha desaparecido. ¿Por qué desaparecen cuando me acerco yo? Es algo que no entiendo. Hostia, por favor, juego. No sé, aguanta un poquito sin tirones. Es que mirad esto, es que antes yo podía correr por Hogwarts, ahora no, voy a 0 frames, tío. ¿Vosotros os parece normal esto, tío? O sea, se supone que yo he intentado mejorar el juego y lo he empeorado. Os parece normal, tío. Pero encima, encima es que no se arregla, tío. Me cago en la puta, nen. Pero ya está, joder, por favor. Me cago en la puta, nen. Voy a 0 frames, tío. Me tiene que hacer gritar el puto juego. Joder, qué gilipollas, tío. ¿Cómo coño voy a disfrutar de este juego, nene? Está peor que mi culo, joder. Hostia, es que estoy ronco y el juego ahí todo feliz. Dios mío, qué tortura, tío. De verdad. Dios mío, qué tortura, macho. Dios de mi vida. Es que no puedo yo comentar, tío. Es que no puedo comentar. Si es que mirad las texturas, tío. Encima estamos en invierno en el juego. De eso es que debe ir peor aún. Estoy de verdad hasta los cojones, tío. Que antes iba mejor, es que antes iba mejor. No sé por qué coño con el tiempo empeora las cosas. Se podría tomar por culo Avalancha Software, de verdad. Es que no tienen... No merecen respeto, tío. Con lo que me hacen sufrir. No lo merecen. A ver, ¿por dónde hay que ir? ¿Por allí? ¿Y por qué por allí, tío? Joder, a ver si llegamos ya al puto sitio. Claro, yo... Estaba con el juego abierto y de repente me ha salido una lechuza indicándome otra misión. Y claro, no lo estaba grabando. Entonces he cargado la partida. Y ahora no me está saliendo eso. No sé por qué. Joder, tío. Vosotros es que... No se puede ir corretando por Hogwarts ya. Me cago en todo lo que parió al juego, tío. No se puede corretear, tío. Venga, va. Pégate tirones también en escoba. Para que veamos todos cómo ocurre esto. Dios mío, es que es una basura esto, tío. Es que voy a 35 frames. 23... No se aguanta en 60 nunca, tío. No se puede sacar un juego tan mal... A la venta, tío. Bueno, ya hemos llegado, tío. A ver qué pasa en esta escena, veamos. Porque va fatal todo, ya. No, es que a este paso yo... Si tuviera que esperar a que fuera 60 frames... Nunca avanzaríamos en el juego, tío. En la vida, no se puede avanzar. Es que las escenas también van mal. Mirad esto. Mirad esto, 30 frames, 0 frames. Excelente trabajo, el... Tío, se me ponen dos cosas en medio. La bóveda. He encontrado algo. Es que qué lamentable, tío. ¿Hay algo bueno en este juego, tío? Se me cruzan dos misiones, tío. ¿Qué puta misión me ha salido era? Era esta, pero ¿cuál es?
Las sombras de tu culo, de acuerdo. Madre mía, tío. Qué lento, madre mía. Creo que ya está para... He finalizado su tarea, profesora. Ya puedo aprender bombarda. Bien, le advierto algo sobre este hechizo. Solo debe usarlo cuando sea necesario. El encantamiento explosivo, como se imagina, puede hacerle daño a la gente. Láncelo siempre con cuidado. Venga, que sí, que sí. ¿Este hechizo es apto para estudiantes? ¿Esto es algo que debamos aprender en la escuela? Es mejor aprenderlo en la escuela, donde podemos explicar cómo usarlo correctamente. ¿No cree? Ahora bien, los movimientos de su varita deben ser precisos. No debe hacer estallar su propia mano. Adelante. Pues muy bien. Estable esa varita, bien. Recuerde, bueno, aquí tenemos. El encantamiento explosivo es muy volátil. Bombarda durante la tarea de la profesora Honin. Y se acabó, ya tenemos un hechizo nuevo. Ahí está, bombarda. Bien hecho. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Vamos, inténtelo con las calabazas. Bueno, pues acabó, señores. Tarea de la profesora Howin, he dicho Honin, es Howin, joder. Superada. Vale, voy a hacer bombarda. ¿Dónde está? Aquí. A ver, calabazas. Bombarda. Excelente. No se puede disfrutar de este juego, tío. Es que es una mierda, macho. El hechizo siempre así. Soy el único desgraciado que le va tan mal, estoy seguro, tío. Soy el único desgraciado que le va tan mal esta mierda, tío. Es imposible jugar. Es que no se puede jugar bien, ni tranquilo, ni feliz. Ayer iba bien, hoy tiene que ir mal. ¿Por qué? Es que nadie lo sabe. Es un placer verte. Estoy hasta los cojones, sinceramente. Quiero acabar esta guía, es lo único que le pido al mundo ya. Bueno, pues aquí tenemos otra misión, señores. En los terrenos de Hogwarts, justamente aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, pues obviamente es la pista de convocación 3. Grace... Hola, Grace. ¿Qué estás haciendo aquí? Me alegro de verte. Gracias de nuevo por tu ayuda en el lago. No, de nada. He mejorado mucho en la pista de convocación y espero a mi contrincante. Supongo que eres tú. Sí, supongo. ¿Comenzamos? Dios, qué lento. Venga, va. Me animo. Vale, a ver cómo te las gastas. Qué tortura de juego, tío. Es que no hay nada que funcione bien en este juego, tío. Nada, ¿eh? Bueno, hay que utilizar Accio. Hostia. ¿Aquí qué? Quedarse ahí es de 100. Eso va a ser jodido, ¿eh? Venga, quédate ahí. Así se hace. A ver, yo soy las azules. Bueno, pues voy a intentar utilizar esta. ¿Cómo era? Aquí. ¿Cómo era, tío? Ah, vale, hay que asignar Accio al conjunto de hechizos. No lo teníamos. Accio. Casi llego. Impresionante. Accio. Bueno, al menos son 30 puntos quedarse ahí, pero joder. Venga, quédate ahí, sí, sí. Tío, lo malo es que se mete en medio y ahora en... Voy a intentar joderle la suya. Sal, coño, estás en medio. Toma. Ha sido extraordinario. Qué máquina soy. Que no me la tire, porque como me la tire... Me cago en tu madre, tío, de verdad. Encima la suya, ¿por qué desliza más? Hostia, juego, eres una rata de cuidado, ¿eh? Sí se hace. Qué rata, tío. Bueno, patético lo de este juego. Jodidamente patético, tío. Hostia, es que vosotros habéis visto la trampa que me acabo de hacer, tío. Venga. Jódete, juego. Ahora que inventa algo mejor. Venga, otro día. Parece que me han superado. Te jodes por querer hacerme trampa y no has podido. A tu casa. A tu casa o te mando yo. Venga. Bien hecho. ¿Bucear? ¿Pista de convocación? Parece que nada se te resiste. Buena partida. Tú tampoco has estado mal, Grace. He jugado bastante bien, ¿a que sí? No. Solo una alumna me ha logrado vencer. Es muy buena, pero si juegas como has hecho contra mí, tal vez tengas una oportunidad. Bueno, ya veremos. De momento la pista de convocación 3 superada fácilmente y hay que ser feliz. Vale, de acuerdo. Ahora vamos a ver qué hacemos. El hipogrifo, esta era la del mapa, dejémoslo ahí. Potrillo de los muertos. Esto habrá que hacerlo en las sombras del descubrimiento. Voy a ir primero a la sala de los menesteres. Por lo tanto, vamos a hacer un viaje rápido para llegar antes, ¿de acuerdo? En el minuto 10 utilizamos polvos flu por primera vez.
Vale, hemos llegado ya. Y bueno, aquí tenemos a Dick. A Dick se le ha ocurrido una idea. Bueno, veamos la idea. Hoy creo que nos día para explorar, ¿eh? Porque va súper lento esto. Hola, Dick. ¿Querías hablar conmigo? En efecto, Dick ha pensado que tal vez quieras aprender a construir un corral de cría para poder criar animales. Hombre, me puedo limitar a rescatarlos. No sé yo, Dick. Parece mucho trabajo. No puedo seguir rescatando animales y ya realmente está. No, realmente no, hay que hacer más cosas. Criar animales van de la mano. Los animales más jóvenes son especialmente vulnerables ante los furtivos. Criar animales aquí en la sala nos permitirá mantener a las crías a salvo. Entiendo. ¿Qué he de hacer? Primero, hay que traer un par de animales a la sala. Un macho y una hembra. Dick sugiere rescatar Thestrals, ya que corren un gran riesgo ante los furtivos. Criaturas nobles, pero su relación con la muerte les da mala reputación. Los furtivos los codician por el pelo de su cola. He visto Thestrals antes, pero ¿dónde podría encontrar un par por aquí cerca? Dick ha visto unos Thestrals salvajes no muy lejos de los terrenos de Hogwarts. Al norte de Hogwarts, cerca del bosque prohibido. Para el corral en tomos y pergaminos y reunir los materiales que necesitan. Cuando rescates a los Thestrals y tengas la hechicería, sí, ya lo tengo todo. Ven a buscar a Dick. Se supone, vamos. Compra una hechicería para el corral de cría en tomos y pergaminos. Un momento. O sea, tengo que ir a Hogsmeade, me estás diciendo. Vale, pues nada, vamos a ir a tomos y pergaminos. Por lo visto tenemos que ir. Bueno, pues nada, a soportar tirones porque esto irá fatal. No se puede disfrutar del paisaje de nieve. Es que mirad, no puedo hacer nada, tío. No sé, tío. Yo ya no sé qué hacer. Es una tortura, ¿eh? Una tortura. Putísima mierda de juego. Putísima mierda de juego. Si tuviera que insultar por cada tirón, estaría todo el vídeo insultando. Tengo libros de sobra para... Vale, pues ya hemos llegado. Tan inquieta como la tuya. A ver, mira, esto es nuevo, esto no estaba. Hechicería de corral de cría. Ahora puedo invocar un corral de cría en la sala. Mejor volver junto a Dick con los Thestrals. Vale, pues volveremos con Dick. Pero antes voy a vender todo esto porque... Ya que estoy aquí... Nos quitamos y limpiamos un poco... El inventario. Entre que me quedo ronco, que el juego me provoca para que yo grite, para que me enfade. ¡Qué delicia! O sea, qué delicia irónicamente. Una auténtica delicia. Realmente no iba a decir delicia, pero he improvisado. Quería decir qué desquicio. O qué desquiciante o algo así. Pero bueno. Avísame si puedo ayudarte en algo más. Bueno, pues vamos a volver. Pero esto solo aparece ahora, ¿eh? Esto no estaba aquí. Por lo tanto... Hay que hacer esta misión para que aparezca. Por cierto, había una misión en Hogsmeade. Ya volveremos. Vale, pues aquí estoy. Vale, me gustaría consultar un cambio. No, he rescatado a los Thestrals. Que eso ya digo, al norte hay guaridas de Thestrals. Solo se revisa, capturáis uno o dos y ya está. Y he traído a la hechicería, o sea, la hechicería para el corral. He rescatado a los Thestrals y he traído la hechicería para el corral. ¡Excelente! Ahora, para que los Thestrals críen, solo hay que soltarlos en el mismo vivero en el que se ha invocado el corral. Vale. Luego, hay que usar el corral para iniciar el proceso. Ven a ver a Dick cuando todo esté a punto. Lo haré. Me pregunto dónde debería invocar el corral. Bueno, corral de cría. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? ¡Hostia! Vale, pues debe ser ahí. Entonces es aquí. Aquí es donde tengo que invocar yo a los Thestrals y el corral de cría. Para que los Thestrals tengan cría, ¿de acuerdo? Qué bonito. Un nuevo vivero. Es el tercero ya. Hay una cosa que no sé si sabéis, pero en estos viveros, al menos en el que... Nunca se cansa de las sorpresas de la sala. Ahora tenemos el lugar perfecto para esos Thestrals. En el anterior hay cofres de colección. Cuando hayan criado, acuérdate de decírselo a Dick. Vale, vamos dentro aquí a ver qué pasa. Bueno, a tirones. Claro que sí, joder. De acuerdo, pues entonces voy a mirar si tengo... No tengo Thestrals, ¿no? Voy a intentar ir a por Thestrals. Que los tengo en el otro lado. Toca salir. Voy a intentar... Invoca un corral de cría. Pero da igual dónde, ¿no? O sea, aquí los... Aquí tengo a los Thestrals, tío. Aquí tengo Thestrals. Voy a ver si puedo invocar el corral de cría. Vamos a ver cómo era... Teníamos que utilizar
el hechizo de invocación, que creo que era este. Vale, 4. Invocamos. Corral de cría. Qué bonito. A ver, ahora hay que colocarlo en algún lugar jugable. O sea, yo creo que aquí ya debería estar, ¿no? Hostia, es gigante, ¿no? Oye, pues al lado de la playa, qué mejor lugar. ¿Qué queréis que os diga? A ver, aquí ya estaba bien. Perfecto. Usa el corral de cría para que los destrals se apareen. ¿Cómo lo hago eso yo? ¿Cómo elijo yo eso, tío? Hay que tener un macho y una hembra. Vale. Vamos a mirar un momento. Claro, aquí, por ejemplo, podemos hacer esto. Claro, no os lo he mostrado nunca. Yo creo que es un buen momento para mostrar esto. También hay comida automática. Lo que pasa es que eso lo tengo en el otro vivero. Ahora iremos para allí porque seguramente tendremos que ir a por Thestrals. En este vivero hay dos cofres de colección, ¿eh? Primero voy a intentar acariciarlos. Y luego cuando les doy la comida, pues entonces ya puedo recoger lo que tengan que darme. Diricol, bonito. Creo que no, joder, me he equivocado. A este, al otro Diricol. Vale, aquel sapo. Bonito, ven aquí. A ver, ¿dónde está el hipogrifo? Qué bonito, ¿eh? Es que esto es una delicia, este lugar. Este lugar es mi preferido en el juego, porque encima casi siempre va bien. Aunque bueno, basta que lo diga para que empiece a ir mal. Es hacer como un gesto de con la varita, un hechizo. Y como tiene que cargar el hechizo y todo, va a tirones, tío. Es increíble. Vale, pues voy a intentar ir a por los cofres de colección. A mano izquierda, al entrar, tenemos esta subida. Bueno, ya está, tirón. Venga, vete a tomar por culo, juego. Voy a hacer el ritual, ¿eh? Para los dos cofres de colección. A ver, ¿dónde coño era? Que creo que aquí no puedo usar la escoba. Rebelión. No era aquí. Claro, yo encontré dos. Voy a intentar encontrarlos de nuevo. Creo que aquí estaba, ¿no? Vale. Vale, pues voy a hacer un ritual, señores. No sé si el mapa lo puedo poner. Creo que no. Porque si yo pongo el mapa, ¿dónde estoy? Vale, estoy aquí. Bueno, señores, esto ocurre dentro del vivero, del segundo vivero, el que está cerca de la costa. A mano izquierda de la entrada, subimos por un huequecito. Y aquí tenemos un cofre de colección, ¿de acuerdo? Se trata de arco bajo. ¿De acuerdo? Pues nos tiramos. Nos metemos por aquí. De acuerdo, nos metemos sin miedo. Y aquí tenemos otro cofre de colección. Arco, sin más. Pues ya está. Ya en principio solo hay dos, no he visto más. Pero estos dos no los teníamos. Así que ya que estoy aquí, aprovecho y me los llevo, señores. Mi hipogrifo hermoso. Vale, voy a tener que guardar alguno. Voy a guardarme alguno. Un momento, a este no le he dado aún de comer. Ven aquí, amigo, aliméntate. Perfecto, y ahora voy a ver. Están todos ya comidos, perfecto. Voy a guardar, por ejemplo, un sapo. Mover al inventario. No se lo va a creer. Un tricol. Y por si acaso, no sé si habrá espacio. Voy a dejarlo así. Voy a intentar traerme dos Thestrals del otro vivero. Y que se apareen aquí. Ahora hay que usar el corral de cría para que se apareen. O sea, es fácil, porque por lo visto, con que los elijas tú, suficiente. Vale, vamos al otro vivero, a ver si lo encuentro. Era este, correcto. Dios. Al principio va súper lento, porque el juego, tío, tarda como 5 años en cargar las texturas. Mira, aquí tengo los Nissels, hermosos. Ah, es que Nissels no teníamos tantos, por lo tanto no tenía muchos. Ah, vale, este está comiendo, ¿veis? Esto es un comidero automático. Qué increíble esto, ¿eh? Es una pasada, indudablemente. Tranquilo, ladroncillo de Irondale. Creo que era de Irondale. Vale, pelaje de escarbato.
Pelo de Cestral. Pelo de Cestral. Acariciémoslo. Pelo de Cestral. Pelo de Cestral. No, este le falta comer. Vale, vale, vale. Pluma de hipogrifo. A este le falta comer. No puede, está comiendo ya, creo. Me he vuelto a equivocar. Joder, hay que darle de comer a ese. No sé por qué no va al comidero automático. ¿Veis? Se repone comida automáticamente. Es increíble, es una pasada esto, tío. Pluma de hipogrifo. Venga, a comer, sí, que si no, no acabamos nunca. Vale, entonces, Nissel. Toma, comidita para ti. Vale, también puse esto. Esto sirve para jugar. A ver cómo lo hago. Abrir. Puedo elegir cualquier cosa. Y yo puedo hacer... Bueno, darle pum, pum, pum. Qué bonito. Vale, entonces me llevo a los Cestrals macho y hembra. A ver, este es hembra y este es macho. Pues eso es mismo. Mover al inventario. Ya pasó todo, cálmate. Aquí voy a dejar, pues, por ejemplo, tengo un sapo, no. Voy a dejar a un sapo. No puedo dejar cosas. No sé por qué, a veces me dejan y a veces no, tío. Yo ya no sé si es un bug. El escarbato sí lo he podido poner. Pero no sé por qué solo al escarbato. No sé si es por peso o por qué, pero no, no tiene sentido porque he sacado a dos Cestrals. Aunque los Cestrals a lo mejor no tienen peso, pero no lo sé. La verdad es que no sé por qué. Pero bueno, ya los tengo. Voy a intentar un momento. Tenemos un objeto para identificar. Nada, una cagada, tío. Estafadísimo estoy. Bueno, vamos a llevarlos aquí. Espero poder dejarlos. Y vamos a ver si lo pueden pasar bien. Bueno, el hipogrifo ese tiene ganas de tener crías. A ver. Añadir. Añadir. Vale, perfecto. Ahí están. Entonces ya... ¿Cómo lo hago? No me dejas, tío. Ahora no puedo elegir. Vale. Cestral. Usa el correo para que los Cestrals se apareen. Elige pareja de cría. F. Ah, vale, que... Vale. Criar. Así, así, así. Bueno, bueno, hasta... ¡Hostia! ¡Qué bonito! Veamos esto. O sea, hay que criar para tener... Desafío completado, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo que 30 minutos? ¿Tengo que esperar 30 minutos? O sea, bueno, pues en 30 minutos volveremos. Vale, pues entonces nos vamos, ¿no? Supongo. O sea, 30 minutos. O sea, yo entiendo que para darle realismo haya que pasar por 30 minutos, pero tío, me estás jodiendo. Bueno, pues nada. Vamos a hacer... Por ejemplo, este. Localizar en el mapa. ¿Dónde es? No sé, voy a ir al patio del campanario. Bueno, pues aquí estamos. Voy a cambiar primero los hechizos. Voy a ponerme Crucio. Porque no sé cuándo volveremos ahí. Y Bombarda me voy a poner, creo. Creo que puede ser interesante a partir de ahora tener Bombarda. Vale, entonces vamos para allí. Ahora parece que voy un poco mejor de frames. Hasta que hable y diga justamente lo que acabo de decir. El juego lo detecte y se ría de mí. Vale, vamos a ir a hacer esta misión. Hoy quiero superar varias misiones. No sé cuántos vídeos tendré que subir entonces, pero bueno. Es que claro, cuando subo más de dos, ni el propio YouTube lo notifica a los suscriptores, coño. Entonces, pues, no sé. Pero bueno, cosas que pasan. De acuerdo, entonces... Debe su reputación. Estamos cerca ya. Ah, vale, hay que meterse aquí, de acuerdo. Voy a hacer el ritual para indicar dónde está la misión esta de las sombras de... Creo que era del descubrimiento. Vale, pues estoy por aquí para hacer las sombras del descubrimiento. No sé, cerca de muchos sitios. Pero bueno, es por aquí, ¿de acuerdo? Donde estaba la bóveda, así que vamos dentro. Vale, perfecto. Qué bonito, por favor, qué bonito, qué bonito. Ay, ay, ay.
Ah, vale, que no hay tiempo de carga aquí. Sospechoso, la verdad. Vale, tenemos que hablar con él. Bueno, pues a ver. No te vas a creer lo que he descubierto. Bueno, cuéntame. ¿Qué descubriste en el libro de hechizos que encontramos en el Scriptorium? El libro de hechizos de Slytherin fue algo difícil de interpretar, pero fascinante. Es evidente que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts. Ni la maldición Imperius ni la maldición letal eran imperdonables en esa época. ¿Onda? Creía que los alumnos debían poder usar la magia oscura de ser necesario, no temerla. Por eso tuvimos que usar Crucio para acceder al Scriptorium. No quería compartir su conocimiento con nadie que temiera el poder de la magia oscura. Bueno, estoy de acuerdo, hicimos lo que era necesario. Ha sido duro, pero Crucio era nuestra única opción. Yo me alegro de haberlo hecho, porque en el libro de hechizos hallé algo más. Referencias a una reliquia perdida que, por lo que sé, otorga al poseedor el poder de revertir maldiciones de magia oscura. ¿Y crees que esa reliquia podría salvar a Anne? Exactamente. Pienso buscar esta reliquia, pero creo que no se lo debemos decir a nadie, sobre todo a Ominis. No lo entendería. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Tenemos que decírselo. Gracias a él encontramos el libro y merece saber lo que has descubierto. Ya has visto cómo le inquietan las artes oscuras. Prometo que se lo contaré cuando encuentre la reliquia. Cuando sepa más, te enviaré una lechuza. De acuerdo, pues nada, supongo que esto es solo conversación, diálogo y poco más. No sientas pena por Ominis. Si no le estamos contando nada, es por su propio bien. Bueno, si tú lo dices... Yo decidiré lo que es por mi propio bien. Ominis. Hostia. Íbamos a que nos diera el aire. ¿Te vienes? Eres un mentiroso, Sebastián. Lo he oído todo. Juraste no volver a implicarte en nada que tenga que ver con la magia oscura. No es verdad. Dije que entendía que quisieras eso. Nunca juré que renunciaría a encontrar una cura para Anne. Tú nunca sabes cuándo parar, ¿verdad? Sé cuándo tengo que parar. Déjalo ya, Ominis. Venga, tranquilidad. Sí, vete, por favor, vete, que esto se está caldeando. Y yo tengo que hablar con Ominis no y... pienso dejarlo pasar. Uy, se le ha roto eso. ¿Qué cojones? Ominis, Sebastián tenía buena intención. Te agradezco que le dijeras a Sebastián que no me lo ocultara, pero ir tras esa reliquia no es buena idea. Sebastián no se da cuenta, pero es tan irresponsable y temerario ahora como lo fueron sus padres hace años, y por eso murieron. ¿Qué pasó con los padres? Sabía que sus padres murieron, pero nunca he oído lo que pasó. El señor y la señora Sallow eran profesores. Pasaban prácticamente todo su tiempo en la biblioteca del sótano con sus libros. Anne y Sebastián estaban arriba cuando sucedió. Oyeron un estrépito y corrieron abajo, pero ya era demasiado tarde. Sus padres estaban tendidos en el suelo. Un defecto en la lámpara del sótano hizo que la sala se llenara de una toxina indetectable. Sebastián y Anne quedaron desamparados. Aún no tenían magia. Es horrible. Así es. Por eso no comprendo la temeridad de Sebastián. Prácticamente he perdido a Anne. No puedo perderlo también a él. Te lo ruego, evita por completo ese libro de hechizos. A ver, el libro de hechizos da esperanza, Sebastián. Las referencias del libro parecen prometedoras. Todo lo relacionado con Salazar Slytherin parece prometedor hasta que ya es tarde. Espero que Sebastián no continúe. Pero si crees que lo va a hacer, avísame, por favor. Bueno. Significaría mucho para mí. Pues por lo visto, ahora sí, ¿no? Esto ya está. Las sombras del descubrimiento era esto, ¿no? No ha salido el final de misión, pero yo creo que ya está, ¿verdad? Efectivamente, ha desaparecido. A ver, esto de momento nada. Esto de momento nada. Fuego maldad no la voy a hacer hoy, ni de coña. En cuanto a desafíos, ha aparecido algo nuevo en la sala de los menesteres. Mejora tu equipo, eso lo tenemos que mejorar, ya lo haré. Rescatar a 30 animales, esto también tendré que hacerlo yo fuera de grabación, aunque sea. Y criar animales, joder, eso va a ser una mierda, porque si tengo que esperar 30 minutos, pues cada día tendré que hacerlo, tío. Bueno, vamos a salir de momento, tranquilamente. Vale, entonces, bueno, realmente podría ir a Hogsmeade, ahora que lo pienso. Ahí había una misión más, no sé cuántas misiones hemos terminado hoy al final. Hemos terminado... Ah, bueno. Al salir... ¿Qué haces aquí, amigo? No sé qué hace aquí. Madre mía, qué mal rollito da esto a veces. Vale, voy a estornudar, creo. Ah, por cierto, en Hogsmeade
Hay un sitio que al que quería ir, ahora que lo recuerdo. Era... aquí. La tumba del aldeano. Quiero ir para allí porque, no sé, lo vi y no me acordaba de eso. Voy a intentar ir para allí. Bueno, vamos a ver lo que tarda en ir esto, porque a veces... uf, lo de los tirones es un poco preocupante. ¿Cuántas misiones hemos hecho hoy? Joder, qué lento, tío. Ya está, por Dios, ya está, tío, ya está. Joder, macho, cárgate, es que el juego, tío, es desesperante, nene. Vale, a ver. Tenemos que ir por ahí, pues vamos para allí. Vamos a ver, porque aquí dentro yo creo que no hemos estado. Bueno, se ha cargado rápido, pero yo aquí entré por mi cuenta, fuera de grabación, y el mapa no estaba cargado. Por lo tanto, yo a partir de ahí deduje que no hemos estado aquí. Vale, entonces... vale, ah, vale, por aquí. O sea, solo hay un camino, ¿no? Los otros no se abren. Efectivamente, solo se abre este. Uf, voy a ver si puedo evitar que me vean, ¿eh? Hay tres. No quiero trabajar con duende. Vale, ya lo hemos liado. Porque el tonto este estaba mirando hacia mí. Yo ni sabía que estaba mirando hacia mí. Bueno, ahora media hora aquí. Joder, con los tirones, tío, no se puede pelear. Me cago en todo, tío. Qué asco da los que hicieron esto. De verdad que me da mucho asco, tío. Tu culo, si te ha cometido un error, cerdo. ¿Ahora qué, pringao? Ha salido volando. No lo cree. Y un Ashwinder, nada menos. Vale, hay que usar incendio aquí, ¿no? Hay que usar incendio con algo. Habrá que traer algo aquí. A ver, ¿el qué? Vale, debe ser el cubículo ese. Habrá que encender esto. Bueno, si quieres, ¿eh? Joder, ¿pero qué haces, tío? ¡Rebelio! Ah, vale, creo que habrá que... buscar la forma de ir por otro camino, pero no sé. Ah, vale, que estoy aquí. Aquí está el cubículo. No puedo ir para ahí, ¿no? No se abre ninguna puerta, habrá que hacer esto entonces. Vale, voy a quitar de momento Crucio. Wingardium Leviosa. A ver, ¿cómo coño hago yo esto? Ahora, vale, vale, eso es fácil entonces. ¡Perfecto, señores! Pues nada, habrá que utilizar luego Levioso, creo. ¿Verdad que sí? Ah, no, era... coño, si hemos dicho incendio, estoy empanado, tío. ¡Incendio! Joder, mirad esto, qué lento, tío. Joder, coño. Déjame pasar ya así, tío. ¿Qué más te da? Pues vamos para allí y sigamos. Hombre, la tumba del aldeano. Aquí dentro mirad lo que hay. Qué bonito, mirad esto. Ahora sí. Para que luego al mejorarlo no merezca la pena. Puede ocurrir perfectamente. Entonces ya está. Voy a mirar, no hay mapa. O sea, no hay nada más, ¿verdad? Un momento. Voy muy rápido, ¿eh? No se abre nada más. No, no se abre nada más, o sea que ya está. De acuerdo. Pues nos vamos. Bueno, esto era un sitio que no habíamos visto y que teníamos pendiente. En principio ya está. Por lo tanto, vamos a intentar hacer la misión que tenemos por ahí, cerca por Hogsmeade. Bueno, se ha cargado rápido. Vamos a mirar dónde estaba la misión. Me la quiero quitar de encima también hoy. Y luego voy a explorar cosas que nos quedaron pendientes. Bueno, he puesto el mapa, ya han pasado 10 segundos y aún no se ha puesto, tío. Joder, macho. Red enmarañada de mi culo. Venga, vamos para allí. Vamos tranquilamente. Voy a seguirte. Sí, voy a seguirte porque si no el juego llora. El juego llora. Y llora mucho además. Pues mira, no te voy a seguir, te jodes, juego. Voy a seguir mi propio camino, que voy más rápido que tú. Cerdo. De acuerdo, pues a ver, vamos a hacer ahora el ritual. Va, tío, va, 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 hombre, va. Vamos a mover esto rápido, vamos a mover esto rápido. Para que se vuelva loco, vamos a utilizar... ¡pum! Todo. Incendio. Voy a utilizar bombarda. A ver si se espabila ya, porque me tienes hasta los huevos. Que en pleno 2023 existan juegos tan mal hechos. Vale, ¿cómo coño encuentro yo ese camino? Supongo yo que... ah, era aquí dentro, ¿verdad? De acuerdo, vamos a hacer un ritual. Vamos a hacer un ritual bien bonito, señores. Si se pone el mapa, mejor.
Bien, estoy en Hogsmeade y bueno, en las tres escobas tenemos una misión, Red Enmarañada. Por lo tanto, vamos para allí y a ver qué nos piden hacer. Espero que Mary y sus... Disculpe, señor, ¿se encuentra bien? A ver, ¿qué ocurre? Pero no quiero molestar a los alumnos con mis aflicciones. Sí, soy un alumno, pero eso no significa que no pueda ayudarlo. Es cierto, me llamo Chris Pindan. Una aldea preciosa con unos jardines impresionantes. Oye, ¿se ha quitado solo? Había más diálogo ahí. Un artículo sobre sus bellos setos. No lo sé. Antes de empezar, tengo que preguntártelo. No. ¿Te dan miedo las arañas? En el juego no. No me molestan. No me molestan las arañas. Le impresionaría saber cuántas he matado últimamente. ¡Qué suerte! Esos espantosos seres han tomado la aldea y se comportan de un modo inusualmente agresivo. Me preocupan mis clientes, sí, pero parece que la mayoría de los residentes de la aldea se han puesto a salvo. Pero temo por mi amiga Mary. No sé nada de ella y tengo miedo de que esté atrapada en su casa. Es comprensible. ¿Por qué no va a ver cómo está? Lo haría, pero tengo un miedo atroz a esos bichos de ocho patas y a diferencia de ti, no parece que pueda superarlo. No sé qué hacer. ¿Sabes de alguien que pudiera ayudar a Pues mí? Yo mismo, para eso estoy aquí. ¿Por qué hay en la aldea una plaga de arañas? ¿Por qué de pronto hay tantas arañas en Aransire? Lo cierto es que no lo sé. No había visto tantas arañas en mi vida. Es casi como si alguien estuviera criándolas. La aldea entera está llena de telarañas. Tuve suerte de poder escapar. A Mary se le dan muy bien esas criaturas. Es preocupante no saber nada de ella. ¿Por qué le dan tanto miedo a las arañas? ¿Por qué no es capaz de superar su miedo a las arañas? Cuando era pequeño, unos abusones del barrio me estaban persiguiendo, así que me colé en el hueco de un árbol para esconderme. En cuestión de segundos, tenía arañas por todo el cuerpo. Parecía que me había metido en un nido. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo a las arañas y a los magos que sabía que estaban justo fuera del árbol. Estuve allí durante lo que me parecieron horas. Siento sus patas sobre mí solo con recordarlo. ¿Por qué no ha avisado a las autoridades? ¿Por qué no ha pedido ayuda al ministerio? Lo hice. Hablé con todo el que quiso escucharme, hasta con el mismísimo ministro Spavin. Pero evidentemente están ocupados con a saber qué. Parece que esta pequeña aldea tendrá que arreglárselas por sí misma. Venga, va. Haré lo que pueda, señor Dan. Sí, por favor. Avísame si sabes de alguien lo bastante. Sí, nadie lo es. Gracias. Tú hablas mucho y aportas poco, amigo. Al suroeste de Hogsmeade, justo debajo de la estación de tren. Oh, no lo sabía. De acuerdo, pues Red Enmarañada. Si empieza esta misión, tenemos que buscar a Mary Portman en Aransire. Que eso, pues saber dónde estaba. Vamos a mirar mundo. Y tenemos que ir justamente ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué hago? Vamos ya, ¿no? Sí, venga, va. Bueno, vale, vamos a ver. Porque una cosa son las arañas y otra son los tirones. Yo creo que estar más alerta por los tirones. Porque, Dios mío, qué insufrible, tío. Venga, toma por culo. Es que yo, de verdad, no estoy jugando a gusto, tío. Es que es un tirón detrás de otro, coño. Venga, toma por culo. A cero frames, venga. A cero frames derrotando arañas. A cero frames. Se puede ir a tomar por culo, tío. Es que no entiendo por qué va tan mal, de verdad. Que haga lo que haga, tío. Ni un puto segundo de paz ahí en este puto juego. A ver, ¿qué haces comiéndome el culo tanto, coño? Puta araña de mierda, tío. Hija de perra. No me va a curar. Si te matan, te jodes, gilipollas. Tío, ¿por qué no me dejan en paz? Le doy a la G, tío. Cúrate ya porque me tienes harto, tío. Dios mío, qué tortura de juego, macho. Que pelear con 20.000 arañas, con 20.000 putos frames de mierda, es asqueroso este juego, tío. Es insufrible lo de este juego, es insufrible, tío. De verdad, qué mal hecho han hecho esta mierda, tío. No saben hacer un puto juego en condiciones, tío. Esta gente, ¿de dónde ha salido, tío? Creo que ya no queda ni una. Sí, tu culo sí que queda. A ver, ¿qué hago yo? ¿Dónde me meto? Que ya no sé dónde... Ah, aquí dentro, supongo. Oh, no. Tiene que ser Mary. Pobrecilla. A ver. Ya le he entregado el veneno de araña que me solicitó. Por favor, abóneme el importe con la mayor prontitud. Tengo un nuevo grupo de arañas en el taller de mi sótano a punto de salir del cascarón. Pronto podré proporcionarle más veneno. Bueno, en cuanto me pague la última entrega, claro. Mary Portman. Si Mary estaba criando estas cosas en su sótano,
Significa que habrá más ahí debajo. Esto no te está durante red enmarañada. Tendré que destruir todas las arañas del sótano. Vale, voy a mirar si en el inventario me han añadido esto. ¿Esto qué es? La llave del sótano. Ah, vale, vale. ¿Existe esta nota? Nota de Mary, sí, sí. Existir existe. Vale, entonces tenemos que ir al sótano. Voy a ver si puedo subir, porque... Encuentra el origen de la plaga. Bueno, esto huele a que aquí no hay nada, ¿eh? Supongo que para entrar al sótano habrá que ir por otro lado. Entonces, esto no se puede hacer nada. No se puede, ¿no? Vamos a salir. Yo creo que está más adelante, ¿eh? El sótano, aquí está. A por todas, señores. Bueno, pues ya estamos aquí. Aquí supongo que habrá muchas arañas, si y... Si es aquí donde Mary criaba las arañas, ya no están. ¿No? Qué fuerte, ¿no? ¿Y dónde están? Han salido todas, entonces. ¿Aquí se puede subir? No, ¿verdad? Vaya lugar, señores. Vaya lugar tan bonito. Joder, ¿por qué se tienen que pegar tirones, eh? Con lo disfrutable que sería el juego sin esos problemas. Vale, yo creo que es por ahí. Así que vamos a mirar por aquí. Pues esto pinta mal. Esas arañas se han ido a alguna parte. Uf, sí, 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 se han ido, se han ido. Yo creo que habrá que enfrentarse a una araña... grande, ¿eh? Grandota. No sé si quiero ver a dónde va. Sí, sí, vas a ver, tírate, va. Debo prepararme para lo que pueda encontrar ahí debajo. ¿Qué ha sido ese ruido, tío? ¡Rebelio! Coño, justo ha sonado ese ruido cuando he usado rebelio. Qué casualidad. ¡Sacos de huevos! Tengo que encontrarlos y destruirlos antes de que empeoren las cosas. Un saco de huevos menos. Debería destruir esto. Tío, es que de verdad, estoy a tirones. Aparecen arañas y pum, tirones. Bombata. Bueno, le estoy dando a la X, juego, cuando quieras. Venga, vamos, coño. Reventar. Joder, como odio. W, W, tío. Joder, qué inútil. Vale, vamos a acabar con todas las arañas. Se acabó. Se acabó. Queda esta. Venga. Bueno, al menos en esta zona solo queda esta. Luego seguramente por ahí habrán más. Hay varios caminos. Vale, hemos hecho el desafío ese, perfecto, que lo teníamos aún pendiente. Y ya está, coño. Qué alegría. De acuerdo, pues a ver, ¿qué caminos tenemos pendiente? Aquello hay que romperlo, ¿no? Fuera. Por aquí no puedo ir, ¿no? No. Hay muchos huevos por ahí, ¿eh? Hay que subir por aquí. Creo que es el único camino, ¿verdad? Bueno, no lo sé, porque... Aquí también hay movimiento. Sí, pero no creo que tenga que venir por aquí. Bueno, un momento. ¿Aquí arriba qué? Hay varios caminos y este es uno. De acuerdo. ¡Confringo! Ya queda poco. Tengo que destruir todos los caminos. Bueno, eso de que queda poco no sé qué decirte, ¿eh? Vale, fuera... Intentar no usar la X aún, porque estoy seguro que va a haber un enfrentamiento guapo en algún momento. O lo fácil que sería hacer esto sin tirones. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que destruir los huevos. Pero tío, si no me has dejado, coño. Vale, aquí tenemos un libro. Por fin he encontrado el lugar ideal para crear mi colonia de arañas y encima ha estado delante de mis narices todo el tiempo, mi sótano. ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¿Cómo no se le había ocurrido a nadie? Mis arañas se están haciendo grandes y fuertes y la seda que produce me ayudará a ganar una fortuna. Por fin seré rica. Se acabó lo de buscar los vestidos más baratos por la ciudad. Será maravilloso. Creo que ya sé lo que le sucedió a Mary Portman. Estaba criando a las arañas. De acuerdo. Vale, voy a mirar si esto también aparece en el inventario durante esta misión. Bueno, baja, coño. Página del diario de Mary. De acuerdo. Voy a hacer un poco el ritual. Vale, pues este libro también aparece durante Red Enmarañada. De acuerdo, fuera. A ver, ¿qué hay más por aquí? Eso no se abre.
Pero bueno, hemos hecho bien en venir por este lado porque... De acuerdo, entonces ahora me tiro por aquí y tenemos que ir por ahí. Creo que es el único sitio en el que... Había una araña ahí, no sé qué coño... ¿De dónde ha salido, tío? Pero bueno, había una araña por ahí. ¿Esto se abrirá? Hay un cofre. Fuera, apestosa. Ah, vale, creo que hay que usar algo de fuego y luego bombarda para que explote. Quizá era eso lo que... Pero es que este desafío ya me salía y aún no tenía bombarda. Entonces no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué te van a poner algo...? Esto no se puede coger desde aquí. ¿Esto? Creo que es por ahí, Sí, huele a que es por ahí. Huele a que es por ahí. Sí, porque esto no lo hemos roto. Y lo hemos roto desde este lado. Detesto pensar que pueden verme a mí y yo no a ellos. Bueno, tú tranquilo, amigo. Que esta vida está llena de sorpresas, eso es cierto, pero... Nada de lo que temer. Confringo. Rebelio. A ver, hay que romper los huevos. Confringo. Vale, yo de verdad que me cago en todo. He malgastado. Mira, voy a usar la X. Vale, ese estaba el 25. Vamos a esperar porque quiero romper los huevos. Ah, bueno, un momento. Vale, por aquí no hay... No hay salida, ¿no? No hay que romper nada, pero allí sí, Confringo. Esos eran los últimos huevos de araña. ¡Rebelio! Encuentra... Vale, un momento. Falta este cofre. De acuerdo, aquí no hay absolutamente nada. Esos eran los últimos, ha dicho. Entonces aquí ya no hacemos nada. Por lo tanto, habrá que volver. Aquí hay algo, Aquí hay... cuidado. Aquí hay algo. ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia, cuidado. Cuidado. A ver si puedo usar la X en esta grandota. Bueno, no me deja, tío. No puedo verle la vida, No sé cuánta vida tiene, pero me parece lamentable, sinceramente. No sé cuánta vida tiene, pero no me deja verla. Y punto. Todo feliz el juego. Oh, qué pesada en las arañas, tío. Oye, hacer esta misión teniendo aracnofobia debe ser jodido. Debe ser muy jodido, tío. O sea, que... Si alguien lo ha hecho teniendo aracnofobia, todo mi mérito. O sea, todo mi mérito, no. Todo... ¿Cómo se dice, coño? Mi reconocimiento, hostia. Vale, vamos a continuar por aquí. Bueno, aquí hay un cofrecito bonito, guapo, sexy. Delicioso. Ya está, ¿no? No hay nada más por aquí. Parece que no. Sigamos por aquí, entonces. Huevos ya no hay. Huevos ya no hay, por lo tanto. Ahí está la última. La araña insaciable. Esta aparece durante Red Enmarañada, ¿de acuerdo? Crucio. Voy a intentar utilizar la Z. Magia antigua, pero no a esa, tío. A la grande, coño. A los que están las otras en medio. Ah, que ya está muerta. Un poco lamentable, la verdad. Tener pesadillas para toda la vida. Vale, pues ya está. Guarra, ven aquí. De acuerdo, bueno, pillamos unos cuantos colmillos de araña. Ahí hay un cofre, por ejemplo. Venga, vamos para allí, sin miedo. Obviamente no es mejor que lo que tengo, pero algo es. De acuerdo. Pues sigamos. Rebelio. Se ha aparecido un nuevo enemigo aquí, en esta misión. Cofre de colección. Vale, tenemos un cofre de colección. Durante la misión Red Enmarañada nos llevan a una cueva. Entonces en este lugar, donde está el enfrentamiento con la araña grande, tenemos estatua de Mooncalf. Perfecto, tío, que hayamos encontrado esto sí que me gusta. Vuelve a Hogsmeade. O sea, el objetivo ya es volver a Hogsmeade. Vale, vale, vale. Entonces yo creo que aquí ya no hay nada más. Menos mal que hemos cogido este cofre. Ya creo que podemos volver, no... Voy a hacer un viaje rápido, entonces. Ah, no me dejan, no me dejan. Tengo que volver a corriendo. Tío, qué lamentable que no me dejen hacer. Madre mía, tío. Bueno, igualmente este sótano estaba... En la casa, o sea que... Bueno.
Vamos a salir corriendo, no quiero enfrentamientos. Ahora falta que yo sepa cómo era. No, por aquí no es. Creo que era por aquí. Para volver. Es que no me dejan poner el mapa completo y eso es un poco lamentable, la verdad. Pero bueno, creo que sí, que había que subir, perfecto. Entonces vamos bien. Y antes de terminar el vídeo quiero explorar un par de zonas que en el anterior vídeo no descubrimos. Pero bueno, primero salimos rápidamente a ver cómo coño salgo. Por Dios, qué laberinto. Venga, adiós. De acuerdo, entonces... ¿Dónde coño es? Ah, que está allí. Vuelve a Hogsmeade. Bueno, pues entonces hacemos un viaje rápido, bonito, sexy, crucial, imprescindible si el mapa se carga. A Hogsmeade, por supuesto. Así que rápido. Voy a marcar esto. Estaba marcado ya, ¿verdad? Joder, marca... Tío, juego, quita esta marca aquí, que nadie la ha puesto. Dios mío, tío. Venga, ahí, venga, comer huevo. Ay, señor, venga, vamos a intentar llegar. A ver si esto quiere, porque de verdad... Vale, era aquí dentro, correcto. Parece que le han robado. Voy a hacer... A ver, Crispin, aquí estamos. Señor Dan. Choco Crispin. Tengo novedades. Gracias a Merlin. ¿Y mi dulce amiga Mel? Bueno, fue una víctima inocente. Lo lamento mucho, señor Dan. Fue una víctima inocente. Pobre Mary. Sin duda luchó por la aldea hasta el vil final. Un noble sacrificio. Era una mujer increíble, sin duda. Increíble. No se lo merecía. Pocos lo hacen. Lo siento por tu amiga. Pero te tranquilizará saber que he eliminado todas las arañas. Ya es seguro volver. ¿Tú? ¿Te has librado de las arañas? Me cuesta creerlo, pero es todo un alivio. Entiendo que la prioridad es ayudar a reconstruir la aldea. Supongo que no tengo nada que temer de unas arañas muertas. Exacto. Desde luego que no. Ese es el espíritu. Le deseo mucha suerte. Gracias de nuevo por lo que has hecho. Te mantendré al corriente de la reconstrucción. Me alegro de haber podido ayudar. Y visitaré su tienda la próxima vez que esté en Aransire. Correcto. Bueno, pues ya hemos superado otra misión. Red enmarañada. Perfecto. De acuerdo, nos han dado una invocación, pero bueno. Yo lo que quiero es revisar rápidamente. Quiero quitar, ¿por qué coño? Claro, es que esto me está tocando los huevos, Quítalo, sí. Mundo, rápidamente. Teníamos pendiente un par de cosas que no sabíamos hacer. O sea, que no sabíamos encontrar. Son esta y esto. Y vamos a hacerlo ya. Bueno, a ver si el juego de mierda me permite ir rápido. Porque también es verdad, teníamos que hacerlo de la crianza, coño, ni me acordaba. Me dan igual los tirones, tío. Tira para adelante y se acabó. De verdad que es muy triste que tengamos que estar sufriendo en cada vídeo con estas mierdas. De verdad. Vale, se supone que aquí... Claro, yo... Por lo que sé... Rebelio. Mirad. Esto se rompe, tío. Es que de verdad... Vaya tela. Vale, esto era con depulso. Pabila, va. Pabila... Venga, rápido, coño, rápido. Tira para adelante, tira para adelante. Y espabila, rapidito. Rapidito, rapidote. A ver cuánto tardamos en hacer esto ahora, ¿eh? Esa es la pregunta. Vale, esto supongo que con Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Tendré yo que buscar la forma. ¿Cómo era para echarlo para adelante? FV. 4. No lo hemos hecho bien. Joder, qué mierda, tío. Vale, ahora sí. Ahora voy a intentar ponerme incendio. Incendio. Bueno, no ha sido fácil. Bueno, no ha sido difícil tampoco. Pero bueno, un poco molesto, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Vamos ahora a ir al enemigo aquel. Porque de verdad, la ubicación está un poco escondido. Yo no sé si será uno nuevo o no, pero vamos a intentar rápidamente acercarnos. Venga, rápidamente, vamos para allí. A ver si nos quitamos de encima esto y luego vamos a ir a la sala de los menesteres y supongo lo dejaremos ahí. Sí, sí, con tirones en el culo si quieres. Vale, hay una entrada secreta, ¿eh? Es justo esta, tío. Justamente aquí. Ahí está la entrada secreta, tío. Ahí está, el Grimm. ¡Qué bonito! Voy a hacer un ritual. Voy a hacer un ritual porque esto... Poca broma, ¿eh? Voy a quitar esto.
Vale, aquí tenemos un enemigo rival infame, ¿de acuerdo? Vaya hacia Hogwarts. Y hay una entrada secreta por aquí, ¿de acuerdo? O sea, tenemos una entrada secreta por aquí, entre los árboles. Y ya está, señores. Y el lobo blanco también. Bueno, pues los dos puntitos, entonces. Aquí tendría que ponerme bombarda en lugar de... Bueno, el lobo blanco fuera. Lo siento, Grimm. Rival infame derrotado. Confirmo. Incendio. Vale, fuera. Vamos a acabar rápidamente ya con esto y vamos a ir a, al tema de las crías. Voy a dejar otra cría ya que se reproduzca. Incendio. Vale, coño, dale, dale. Vale. A ver si acabamos ya esto, tío. Combate de mierda, tío. Cómeme los huevos, coño. Quiero acabar esto, joder. Tirones de mierda, tío. ¿Hay algo por aquí? Hay un cofre, de acuerdo. Esto es lo que yo quería. Encima es un cofre potente, ¿eh? Yo no me puedo ir de aquí sin coger eso. Un momento, ¿por qué hay esto? O sea, ¿por qué puedo utilizar eso? No sé. Pero hemos encontrado el Grimm, tío. Un momento, un momento. ¿Por qué puedo subir por ahí? Un momento. Ah, coño, dale. Qué desparado. Seamos tontos, tío. Yo creo que ahora tengo que utilizar Levioso rápidamente. Levioso. Esto supongo que es para subir aquí. Joder, qué mierda, tío, de verdad. Hostia, es que juego, tío, de verdad. No te puedo ayudar un poquito, nene. Métete más allá, anda, métete ahí. Levioso. Y sube. Dios mío, tío. Venga, que quiero acabar ya esto. Que solo me queda ir a la sala de los menesteres. Pero por algún motivo se puede subir por aquí. Y eso lo quiero descubrir yo ahora mismo. O sea, aquí hemos encontrado dos rivales infames. Y eran los dos lobos. Estaban juntos. Rebelio. O sea, hemos llegado aquí, ¿para qué? Pues para nada, coño. Vamos a la sala de los menesteres. Urgentemente, ¿de acuerdo? Así que va. Hogwarts y lo dejaremos ahí. De todas formas. De acuerdo, en otros viveros ya pondré yo también para que se reproduzcan, entonces... Acabaremos antes los desafíos. De momento vamos a ver qué tal aquí. ¿Ya está o no está? Se supone que ya está, yo aquí no veo nada, tío, a lo mejor hay que darle a interactuar. A ver, era... Aquí. Limpia y alimenta a la cría de Cestral. Ah, limpia y alimenta. Cuidado, 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 cuidado. Interactuar. ¿Y dónde está la cría? ¿Cómo sé yo dónde está la cría? Es el sepulcria este, creo. Ah, limpia y... Vale, vale, entonces tengo que utilizar esto en la cría ahora. ¿Vale? Pues ya está. Toca ahora limpiar y alimentarla. Perfecto. Pues nada, se hace rápidamente. Sepulcria es la cría. En principio ya está, ¿no? Vamos, que yo sepa era esto. Voy a hacerlo... Ah, no, si está aquí. Estoy ciego yo, ¿eh? Cría de Cestral, y te lo pone claramente. Pues nada, la cepillamos tranquilamente. Están todos aquí con ganas de que yo les haga cositas. Pero aquí lo importante era esto. Hecho está. De acuerdo. Debería contarle a Dick lo del Cestral recién nacido. Pues ya está. Nos vamos de aquí y se lo vamos a contar a Dick. Y ya lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Espero que esta misión termine aquí. A ver, Dick, tengo noticias. Y buenas, además. Ha nacido un pequeño Cestral. Hola, Dick. Te alegrará saber que ha nacido un pequeño Cestral. Es maravilloso tener más Cestrals en nuestro mundo. Qué animales tan incomprendidos. Siento que ambos podamos ver a los Cestrals, Dick. Dick tiene el privilegio de ver tan majestuosos animales, pero a veces desearía no poder hacerlo. La culpa es de Dick. ¿Por qué es culpa tuya? Hace años el amo de Dick le ordenó que lo ayudara a capturar un fénix, el más único de todos los animales que el amo había visto en lo alto de un acantilado. El fénix era el animal más hermoso que Dick había visto nunca. Dick le rogó al amo que lo dejara en paz. Cuando Dick dudó en subir al acantilado como se le había ordenado, tuvo que castigarse a sí mismo.
Mientras Dick se castigaba a sí mismo, el amo se enfurecía cada vez más y en su frustración atacó a la majestuosa ave. Dick sospecha que el fénix estaba protegiendo sus huevos cuando se abalanzó con miedo y furia. Antes de que Dick pudiera alcanzarlo, el amo cayó del acantilado. Dick se quedó en ese acantilado durante días penando antes de que Tops lo encontrara. Tu amo tuvo su merecido. A mí me parece que tu amo se llevó su merecido. Dick nunca ha querido que nadie salga herido, ni el fénix, ni Tops, ni siquiera el amo. Dick se pregunta a menudo qué fue de aquel fénix. Dick se siente afortunado de estar ahora en Hogwarts ayudando a rescatar animales. Tal vez Dick pueda enmendar lo que pasó. Bueno, has hecho lo correcto. Potrillo de los muertos, misión superada y yo contento estoy. Subiremos al 36. Por muy poco no hemos subido, ¿eh? Vale, pues fuego maldad. Supongo que esto lo podríamos intentar hacer en el siguiente vídeo. ¿Dónde ocurre esto? Ah, vale, pues mira, lo voy a dejar. Vamos a empezar seguramente con esto. Voy a dejarlo allí. Bueno, señores, yo no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!